tengo controlado, sí. ¿Que pase lista? ¿Pero que pase lista ahora? Pero si estoy viendo aquí autoridades y estoy viendo directores generales... no paso lista entonces. Entonces no paso lista. Vale, de acuerdo. Sí, vale. No estoy nervioso. Está todo controlado, sí. Ya, le tengo que repetir que esto es una gala muy importante y que va a ser televisada, sí. Controlado todo, sí. Y también... Sí, lo de los aplausos también, vale. Sí, ¿qué pasa? Que se me ha olvidado el guión de la gala de esta noche y me he traído de la media naranja. Cuenta que no lo vea. Pero Paco, pero bueno, no... No le digas nada a este. No, está todo controlado. Sí. Bueno, ¿Está todo el mundo sentado ya? Pues claro, no está viendo que está todo... No va a empezar con las tonterías, está todo el mundo ya en su sitio. En 5 minutos empezamos, bueno, estamos vale, en el aire, vale. Venga. Bueno, señores... le vamos a dar unas explicaciones simples para que la gala sea todo un éxito, no solamente aquí sí. con el público, sí, sino con sí. No hay problema, sino con el público, sino también los telespectadores, para que todo salga perfecto y no haya problema. ¿Habéis estado alguna vez en televisión usted? ¿Habéis hecho televisión alguna vez? ¿Habéis hecho alguna vez televisión? Pero Paco. ¿Habéis hecho televisión? Paco. Sí, tranquilo. ¿No? De todas formas, darle una explicación porque veo cara de novato. Mira, cara de novato. No veo yo cara de televisiva aquí. Bueno, señores, lo fundamental en una gala de este tipo son los aplausos. ¡Aplausos! ¡No se olvide nunca de los aplausos! Tenéis que tener en cuenta, sí. ¡Pero esperad que yo lo diga! Bien. Con los medios. Tenéis que el aplauso es el pan y el sustento del artista. Exacto. Y tenéis que estar aplaudiendo. Exacto. Y no olvidaros nunca, no sé si lo sabréis, sí. Que aquí los artistas, las televisiones privadas, no hacen descuento si le aplaudimos dos veces más de la... Paco. Es decir, que hay que aplaudir y Paco. Aplaudir hasta que esto salga gratis, por lo menos. Paco. Aplaudiendo. No, sí. Hay algunas veces vamos que... Vamos bien, bueno, pero de tiempo vamos, regular, venga. Bueno, entonces resulta de que a una señal que nosotros hagamos... Cualquier entonces señal. Entonces se tiene que palmear, se tiene que aplaudir u ovacionar. Entonces... Sí, ovacionar, no me corte más, ovacionar, porque se dice ovacionar. Vale, si tú lo dices, vale. Eso pero es. No preocuparos, ustedes no preocuparos, no. Que para eso estamos aquí nosotros de antes, es. Para deciros cuándo tenéis que ovacionar. Pero es. Tranquilo, sí. Yo lo diré. Sí, bueno, vamos a hacer los ensayos. Y F, vamos bien, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a hacer los de ensayos. De tiempo, entonces, de tiempo. No, ya, cuando nosotros... Estamos en el aire ya. Ya lo sé, no, en el aire va hasta tú. Cuando nosotros hagamos así... esta señal. Exactamente, entonces, exacto, entonces ustedes sí. Tienen que hacer unas palmas sutiles. Cuando nosotros hagamos esta señal, entonces ustedes aplaudiréis un poco más fuerte. Más, nosotros hagamos esta señal así, entonces esto ya se tiene que caer abajo. Esto más, ya tiene que ser... Aplaudiendo bueno, siempre. No sé por qué... No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Pero poned atención pero con las señales. Es que no me lo explico porque es un ensayo de palmas. Que no son señales de tráfico. Es un ensayo de palmas, no un ensayo de risa ni de historia. Señor, vamos bien. O sea, señor, cuando nosotros hagamos así, a ver si prestáis atención, no podemos estar aquí esta mañana. Cuando hagamos así, entonces ustedes aplaudís. Cuando hagamos así, entonces, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace? Señales, ¿cómo tú? No, señales, pero si... No, pero si yo no soy, ¿a mí qué me vas a decir tú? Que voy a durar aquí menos que una pompa de jabón. Bueno, pues me voy, pero si ya lo sé, no. Ah, bueno, perdona. ¿Qué dices ahora? Perdona, sí, es que se me había ido porque es que me estás diciendo este mayor santo al cielo. Los nominados... Que lo busque, vale. A ver, los nominados. ¿Dónde están los nominados? ¡Efe! Que levanten la mano. Están en el fondo, están repartidos por ahí. Los nominados, ¿dónde están? Paco, búscalo. ¿No? Busca los nominados, a ver, los nominados. Vamos a ver los nominados, ¿dónde están? Tenemos. ¿Dónde tenemos nominados por aquí? Hola. A ver. Buenas noches, ¿usted ¿hay nominado? Alguno? Bueno, no, mala suerte. No. Hombre, aquí tenemos hombre, nominado. Aquí hay un mira, nominado. Por ¿qué tal? Ahora, tú no eres nominado, buena, bueno, que te vamos encantado. A hacer, otro año será. Hombre, hola, mi amigo Raúl. ¡Ay, las nominadas! Paco, espera. ¡Mi nominada! ¡Paco! ¡Otro nominado! No, eso no lo puedo hacer. ¡Otro nominado! Yo. ¡Paco! ¡Pues no hay nominado aquí! ¿Qué? Paco, que hay problemas. Que hay problemas. Problemas tenemos todos. ¿Qué pasa? ¿Hay problemas? Es que... No, yo eso no lo puedo decir. No. ¡Hombre, otro nominado! Es que no van a querer. ¿No? Es que no van a querer. Paco, tranquilo. ¿Qué? Es que no van a querer. No. Yo sé que Televisión no Española... Jefe. Sí, yo sé que Televisión Española domina... ¡Que no lo digo yo! Los regidores dominan a las personas, pero nosotros llevamos poco tiempo aquí trabajando. Bueno, vale, de acuerdo, lo que tú dices. ¿Qué pasa? No, señoras y señores, sí. No tengo más remedio que comentarlo, yo sé que es una situación un poco extraña, pero sí. Estáis jugando con el pan de mis hijos y lo tengo que decir. ¿Con el mío? Entonces, bueno, no, dilo tú, Paco, yo no puedo. ¿No? Pero dilo con diplomacia. No, no, F,
señores, señora, señores, pero... esto, aquí había un error. Las azafatas han equivocado y han puesto en las primeras filas a los que no están nominados. Claro. Y claro, hay que levantarse porque los nominados son los que tienen que estar en primera fila. Claro. Así que, por favor, si tiene la amabilidad, sí, haga usted el favor de levantarse. Gracias, sí, gracias. Levantaros, sí, gracias, por favor, gracias. Los nominados gracias también. ¡Vale para acá, los nominados! No. ¡Los nominados espera, para espera, Paco, Paco, espera, favor, Paco, por Paco. ¡Por favor! ¡Paco! ¡Vamos, que estamos dentro! ¡Paco, que hay un problema! ¡Paco, perdón! ¡Paco! ¡Perdón! ¿Para arriba, no, qué? No, que, ahora, que, no se sienten, que no se levanten ahora. ¿Qué? Que ahora no se levanten, que se queden sentados otra vez, pero hombre. ¡Pero jefe! Ahora, perdón. ¿Pista? ¡Perdón! ¡Ey, siéntese usted! ¡Pero hombre, señor, no nos haga! ¡Pero no nos haga eso oh ahora! ¡Pero no! ¿Y qué es eso también? ¿Y ahora, ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¡Hacerme levantar, alcalde! Ahora, ¡qué vergüenza! ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Que, oh, no nos haga esto, por favor. De aquí no lo puedo ver, de aquí no lo puedo ver. Espera que pregunte. A ver, lo de... A ver, ¿qué pasa? Lo de la fila 8. Lo de la fila 8, por favor. Si os hemos dicho que paséis por el maquillaje antes, ¿por qué ay, no que habéis estado en el maquillaje? ¡Ay, es que ve! Es que nos vaya a destruir la carrera. ¡Maquillaje, por favor! ¡Maquillaje, por favor! Venga, lo de la fila 8. ¡Vamos para acá! Diciendo hace un rato... ¡Vaya Dios que me habéis metido! ¡Nada! ¡Vamos, la fila 8! Esto desde luego me la pasa fila 8 que bueno, te entienda. A ver esta mujer que tiene mucho brillo. ¡Venga! ¡Los brillos fuera! ¡La cara! ¡Papá! ¡Mira este hombre con los brillos en los zapatos! Sí, ¡los zapatos! ¡Que se brillo quite los zapatos! Si no a lo ver este hombre, que se los quite. ¡Mira este hombre! La, ¡mira, mira! ¡Mira sí qué arruga tiene! ¡Mira qué arruga tiene! ¿Y ahora? ¡Ay, qué ve! ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora qué pasa? ¿Otra vez? ¡No, este! No, ¡niña! Pero, ni... ¡Dejadlo todo! ¡Vámonos! Pero, ¡dejadlo! ¡Que no hay tiempo que entramos! ¡Al suelo, maquillador! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Que yo, ¡al suelo! ¡Oh, Dios mío, de mi alma! ¡Es la que me está pero liando! ¡Pero, hombre! ¡Pero, por favor! ¡Ahora otra vez para dentro! ¡Pero, por favor! ¡Hombre! ¡Jefe! ¡Falta 5 segundos! ¡Sin ensayar y sin nada! ¡Pero, oh, hombre! ¿Cómo? Pues, señor, ¡las palmas! Señores, las señales que hemos hecho, las palmas cuando hagamos segundos así... 3 segundos, las señales, las palmas cuando hagamos así, ustedes... ¡No se olviden! ¡Que Dios nos coja confesado! Sí, las filas segundas, reuntarse, sí, las filas segundas, reuntarse. Bueno, ya sabéis, ofrece, la par... 5 segundos, sí, 4... 3, 2, 1, 0, ¡entrada! Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a la gran noche de la televisión. Paloma Lago,
Buenas noches y bienvenidos a la gran noche de la televisión. Esta es una gala muy especial, no solo porque es la primera vez que se televisa la entrega de los premios CP, sino porque además es la primera vez que se conocen la libertad televisiva. La aparición de las cadenas privadas y la convivencia de estas con las cadenas públicas ha hecho posible que nos encadenemos a la pantalla gracias a una mayor oferta y, por tanto, a una mejor calidad. En definitiva, estamos aquí para homenajear a la televisión y créanme que hay muchas razones para ello. Estas son las tarjetas de visita de nuestros canales de televisión.
de estrellas, de caras conocidas. Una televisión hecha a medida del espectador, en la que el cine y los grandes acontecimientos deportivos están por encima de todo. Fútbol en directo, espectáculo y variedad. Más programas musicales para todos los espectadores y mejor sonido. Las telecomedias más divertidas y los dibujos animados que harán historia. Un espacio abierto al mundo de la imagen y de la innovación en el que caben las miradas, la moda y las sonrisas. Cadena de televisión en la que el cine y sus protagonistas están siempre en primer plano. Un nuevo concepto de televisión. A veces nos ponen en la picota y otras, quienes nos miran, gritan ¡viva el espectáculo! Pero en fin, en la tele el tiempo es oro, los segundos cuentan y nosotros tenemos que entregar unos premios a quienes han hecho posible que la televisión sea mejor, esté más cerca de todos y a quienes en definitiva han contribuido a que esta ventana de los sueños siga estando abierta para todos nosotros. Está
Sérpico es el policía que ningún jefe querría tener a su cargo. Rebelde, indisciplinado, muy testarudo, pero es el mejor. Sérpico, gran estreno en televisión. A partir del lunes a las 15:30 horas y todos los días hasta el 1 de abril, la fiesta de la primavera en tu pantalla, amiga. Gracias, muchas gracias. Y ahora llega mi momento favorito, porque tengo que presentarles a una persona que va a hacer que esta gala sea mucho más divertida. Se ha metido a todos los telespectadores en el bolsillo en nada más y nada menos que un año. Y crea escuela aunque él no quiera reconocerlo. Es más, mucho más que un colega y es mucho más que un showman. Es como a él le gusta decir, un brother. Con vosotros y para vosotros, Emilio Aragón.
actores, nieto de actores, bisnieto de actores, porque además se parece mucho a mi suegro. Para mí es un honor presentar y aplaudir a Peter Graves. Stephen Caffrey. Russ Tamblyn. Soy el último. Preparada. Sí,
Señoras y señores, ¡Las Virtudes! Sí. Yo me he adherido a uno hace poco, que no sé si lo conoceréis vosotros. Es un canal de Rica Miel.
Ay, a mí ese no me gusta. A mí ese no me gusta, que me es muy empalagoso. Además, se queda todo el aparato lleno de moscas. No me gusta. Además, yo me adhería a dos canales que mandan muy buen resultado. Uno, me adhería al canal de Isabel II, hija mía, que se me empezaron a salir aguas en la pantalla y que no veía nada, y me borré. Y luego me adherí al canal de Soez. ¡Qué asco, de verdad! ¿Cómo es que te ocurre adherirte al canal de Soez? ¡Es pronomástico! Todo el mundo lo sabe. Me da una... Empezaron a salir unas guarrerías. Ay, sí, es verdad, vamos. Así, su propia palabra lo indica. Que me lo digan a mí. Sí, la verdad es que luego pensando pues, lo mira, digo. Tú tenías que adherirte a un canal que te veo muy bien así con el carácter, que es el canal de La Mancha. Sí, a La Mancha Manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite y mucho tocino. Sí. Sí, a mí es que las migas me gustan para desayunar. ¿Sí? Perdona que te pues diga. Bueno, yo para comer el canal mejor, el canal bueno, es un canal que te... Que te pasa. Eso, que te partes. Es un ¿cuál canal es? Muy bueno, el canal Alones. El canal Alones. Es un, bueno, es el canal Ones, también se puede decir, porque eso es en inglés, el canal Ones, pero el canal... Te abre el apetito, oye, que... ¿Sí? Que... Pues te digo una cosa, hablando de apetito, a mi marido el canal que más le gusta es este. El canalillo, el cual que es mío. Es verdad, pues sí. Que muchas veces le pongo el canalillo y quita la televisión. Vamos, y el mío también. Le pongo así el canalillo y dice, ¿cómo me va a quitar la televisión? Oye, y todo. Que fíjate que el marido es como son. Vamos, oye, que de todas maneras que estamos aquí, venga media hora, venga a hablar, sí, venga a hablar. Oye, llevamos menos, ¿no? Oye, sí, llevamos menos de media hora. Sí, oye, qué rápido se me ha pasado el tiempo. Se ha pasado el tiempo, pues y te empiezas a enrollar, sí, y claro, a lo mejor estos señores quieren que les den un premio o algo. Es verdad. Y nosotras, qué pena que no nos han... Madre mía. Bueno, pues eso, que a ver si para el año que viene nos denominan, aunque sea del origen. Yo me parece que he pillado cacho, sí. Perdonadme, me voy, así que nos vamos. Adiós. Sabe mejor.
las recepciones del embajador conquistan a sus invitados por su buen gusto internacional. Oh, Ferrero Rocher. Beautiful. Delicioso. Monsieur, con Rocher nos ha conquistado. Ferrero Rocher, el éxito del buen gusto. Hay productos que eliminan las manchas difíciles, pero también atacan el color. Big Buy elimina las manchas difíciles y reaviva el color. Añada Big Buy y su ropa de color le quedará tan limpia como su ropa blanca. Big Buy Color, colores limpios. Chicle Trex te invita a jugar al Trex en raya y ganar hasta un Volkswagen Golf los domingos en VIP Noche. La gran fiesta del domingo solo tiene un nombre: VIP Noche. Todo el lujo y la simpatía del mejor espectáculo. En Manuel, Dexion, Pepe Rubianes, Carmen Russo y el estreno del último LP de Lolita, Madrugada. Ahora empieza mi venganza. VIP Noche, diversión a lo grande. Mañana a las 21:45 horas, la fiesta de la primavera en tu pantalla, amiga. Bien, 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 bien. Bueno, y después de rebajar la tensión con el buen humor de Virtudes, vamos a empezar a repartir premios, ¿de acuerdo, Paloma? Nerviosismo tengo, se nota la emoción en la sala, ¿verdad? Sí, bien, los nominados sobre todo, seguro que hombre, no se oyen los latidos, pero seguro que estamos empezando a notar, y la que seguro lo nota es Carmen Russo, señoras y señores, que está allí. ¿Qué tal, Carmen? ¡Cierto, Emilio! ¡Ay, Emilio, Emilio! Piensa que desde aquí se aprecia mejor propio, porque tengo esto, caballero, aquí, que tiene el corazón que es como un caballo de carreras. ¿Ah, sí? Bueno, Carmen, bueno. Seguro que es porque está a tu lado, segurísimo. No, Paloma, no, yo no lo jogues. No, hace pum, pum, pum. Es todo emocionadísimo. Y anche esta señora aquí, vedi, no es por mí, o porque tiene veramente, lo ocurre lo mismo. Sí. Hace corazón, pum, pum, pum. ¿Ah, sí? Pues, bueno, sí. Yo te digo la verdad, yo los domingos por la noche, si yo estuviese en el lugar de ese señor, a mí el corazón no me hacía bum, bum. ¿Qué te haría? Me hacía bum, chica, bum, chica, bum, bum, chica, bum. Señoras y señores, ¡Carmen Russo! Thank you.
Ay, esa mujer. Te vuelvo ay. Bueno, vamos a lo que vamos. Hay quien sueña con un coche, o con un apartamento, o hasta con pasar una noche toledana con una mamachicho. Y hay quien sueña ser famoso por un día y convertirse en estrella del barrio. Sí, como, ¿qué pasa, colega? Ayer te vi en la tele. ¿Qué pasa? La tele de hoy te ayuda a hacer realidad estos sueños. Solo hace falta que el soñador tenga un poco de audacia y mucho buen humor. Y ganas de besar, y ganas de pensar, o ganas de correr, y ganas de cocinar, de calcular, de llamar por teléfono, y hasta de desnudarse. Resumiendo, vivan los concursos de la televisión. Los más votados este año han sido... Empiezo yo, ¿no? Sí, tú. Atención. ¡El tiempo es oro! ¡Viv Noche! ¡Y vídeos de primera! Al ataque, José María. Espérate. Yo te tengo que hacer una pregunta. Y, ¡ay! No me pises, que no. Luego la lava mi mujer. Bueno, pues vamos a ver quién es el premiado. Sorpresa, suspense. ¿Al ataque? ¿Lo dices tú? Dilo tú. Dilo tú. ¿Para dónde mire? No, para allá. ¡Vídeos de primera! Thank you.
habías preguntado qué sería, por ejemplo, de los actores. Emilio, entra. Sí, ¿eh? Estamos en el aire. Llevo media hora ya hablando. Vale. ¿Te ha preguntado una vez lo que sería de los actores? Emilio, entra. Qué pesado es. ¿Ha entrado ya? Ya ha entrado, ya ha entrado. Vete, vale. Échalo de ahí, Mercedes, hazme el favor. ¿Te ha preguntado qué sería de los actores sin la magia? Emilio, sin esa entra. Magia. Qué pesado. Muy bien, este chico de aquí. ¿Eh? Ah, vale, sí, vale. Sí, ya estoy en el aire. Estamos sí. Manolo, en el aire. Hazme el favor, llévatelo. Vale. Favor. Sí. Lo vuelvo a decir por quinta vez. ¿Te has preguntado qué sería de los actores sin esa magia necesaria entre el mundo del espectáculo? Pues que nunca te creerías que son piratas que surcan los mares, ni intrépidos aventureros en medio de una selva virgen, ni cowboys perdiéndose en la luz dorada del horizonte. Pero bueno, sé qué es, pero si lo único que te he preguntado era un pretexto para presentar a las personas que hacen posible... Estoy interpretando. Ya sé que estás interpretando, pero no hace falta llegar a esos extremos. Hombre, si son personas como nosotros, de carne y hueso, pero que crean personajes. Ellos son el corazón que late dentro de cada personaje. Mira, como sigas así, o te dan el planeta o te doy un puñetazo, de una lado, como... Qué barbaridad, si son lo que te he dicho, son personas de carne y hueso, pero que de repente... convierten un personaje a lo mejor complicadísimo en algo real. Ya sé que son personas normales y que van a buscar el pan y que sacan el perro y que pagan sus impuestos, ya claro. Lo sé. Por eso ahora vamos a darle el premio a los que mejor han comprado el pan y a los que más impuestos han pagado, más o menos, algo así. Es el momento de saber quiénes han sido los actores más votados del año. Así que en primer lugar, atención señoras y señores, Antonio Resines por Eva y Adán. Y Manol Arias por Brigada Central. Y José Coronado por Brigada Central. Entrega el premio Julia Nixon Soul. Mientras llega Julia, bueno, como habéis dicho, Julia Nixon Soul, la mujer de David Soul, welcome Julia. Thank you. Welcome. Thank you for being here. It was very difficult to leave my little girl. She's only two. Oh. But when I heard about all the beautiful women in Madrid, I decided I was not going to let my husband come alone. Bien. ¿Habéis entendido, no? Sí. Dice que ha dejado a su hija de 2 años pequeña en casa, pero cuando se enteró que había mujeres tan guapas en Madrid, no ha dejado a David Sol venir solo aquí a Madrid. Eso está clarísimo. The same thing does my wife. Lo mismo hace mi mujer cuando vamos a... cuando salimos por la noche. Bueno, vamos a... deben estar nerviosísimos y Manolo Arias, Antonio Resines y José Coronado, así que let's see who's the winner. A ver quién es el ganador. Ay, ay, ay. El jefe es para... Manolo Arias. Y Manolo Arias. Segunda parte de Brigada Central y está en Caracas en estos momentos rodando. Gracias a todos. Bien, bien. Pues ya tenemos al mejor actor del año, pero ¿qué sería de Rhett Butler sin Scarlett O'Hara? ¿O qué sería de Spencer Tracy sin Katharine Hepburn? ¿O de Ginger Rogers sin Fred Astaire? ¿O de Ortega sin Gasset? Más o menos. Al lado de un gran actor hay siempre una gran actriz. Hombre, el caso de Tarzán no era... Pues Chita llegó a ser una gran actriz, no me digas. Hombre, era mona, pero bueno, de ahí no pasaba. Eso ya lo saben nuestros telespectadores, pero saben algo más que nosotros aún no sabemos. ¿Quién es la actriz más votada del año? Pues nosotros lo vamos a saber enseguida. La cosa anda entre Victoria Abril por La Mujer de tu Vida. Verónica Porqué por Eva y Adán. Y, ¿por qué no?, Asunta Serna por Falcon Crest y Brigada Central. Entrega el premio David Soul. Hola. Hola. You just heard what you're...
Yeah, I thought she, creo que ella comes here. ¿Ella viene aquí? Viene aquí por cerámica. ¿Por cerámica? Sí. ¿Ah, sí? Eso es lo que ella, that's what she pero, says, eso es lo que ella dice. Pero, I want, quiero, to thank, gracias a todos aquí en Madrid y a España por la invitación y también para la gran hospitalidad. Uh-huh. Yo soy muy contento. Muchas gracias. Y ahora, a ver qué sea muy buena, a ver qué sea. Sí. Also, I want to say this in English very quickly. Okay. I'm very pleased. Estoy muy encantado to be here to share, de compartir in these awards with my peers. Estos with my, the actors pero, and directors of who are my peers. Con are, los actores y who are peers. Eso sí peers que ahí me pillo ya en fuera peers, de juego. Peers. ¿Cómo ¿Qué, usted? Rita, ¿cómo qué usted? Significa peers? Peers. Ah, ya, sí, eso lo sé, sí. Compañero de trabajo lo sé. Pero porque... She's my sister. Ah, my hi, sis. Porque es en realidad un mundo internacional. Así es. Entonces, it's important for me to begin to know each other. Es importante conocer a cada uno, sí. Ir conociendo sí. Todos los países. Muchísimas gracias. Okay, thank you for being gracias. Here. And let's see who's the winner. Verónica Forqué. Verónica Forqué. Alonso de Santos, a Carlos Serrano y a Paco Montolio, a Antonio Resines, a Chus Lampreave, a Luis Barbero, a Margarita Calahorra y muy especialmente a mi hija María, que decidió venir al mundo mientras rodábamos la serie. Gracias. Salchichas Frankfurt con auténtico chorizo Revilla. Nuevas salchichas Frankfurt con chorizo Revilla. Una combinación nutritiva y sabrosa. ¡Qué maravilla! Tenía que hacerlo Revilla. Springtime run on your face, smiling to my heart, full of love. The sun comes again. Springtime brings its life for you. Corte Fiel, el sitio de moda. Para crear el nuevo MXT, Michelin analizó todas las situaciones con las que usted puede encontrarse al circular. Se hicieron kilómetros de ecuaciones para darle más agarre en cualquier circunstancia y para que sus cualidades durasen más tiempo. Nuevo Michelin MXT, más agarre, más kilómetros, todo el año. Esta temporada, Margaret Astor es... un mar de amor. Aguamarinas, nacarados. Mar de amor, de Margaret.
förälskad i. Upplevdes elegans, vilken fantastisk... Det låter bra, eh? Kraftig, Kars kvalitet. Men också är högre att förklara. Kars, el auténtico parquet flotante sueco. El tabaco, el vino, el café manchan tu sonrisa. Por eso hemos creado Denflor Gel, el dentífrico que combate las manchas de forma suave, dejando en tu boca todo el frescor de un gel. Para dejar las manchas en blanco, Denflor Gel. Denflor Gel, sonrisas sin mancha, solo en farmacias. Es una lata engordar, a mí la grasa no me va. Pienso cuidarme mucho, mucho más. Voy a tomar leche desnatada Pascual. Leche desnatada Pascual. Leche desnatada Pascual. Puede que cueste un poco más, pero no pienso renunciar. El sabor es lo mejor, la calidad es fundamental. Voy a tomar leche desnatada Pascual. Leche desnatada Pascual. Leche desnatada Pascual. Leche desnatada Pascual. Como antes, como siempre, los cinco latinos. Como antes, más que antes, te amaré. 20 grandes canciones, 20 grandes éxitos de los cinco latinos en un doble disco. Hay algo extraño en el aire. Hace 6 años que la pequeña Ann Hammond murió. Y esta noche es el momento de la venganza. Llamadas de terror. El lunes a las 22 horas, la fiesta de la primavera en tu pantalla, amiga. Bueno, enhorabuena, Verónica. Y antes de nombrar los programas que mejor lo han hecho con los niños, pues vamos a presentar a una de sus estrellas favoritas. Ella es como el flautista de Amelín. Por donde pasa, arrastra un montón de chavales. Con ella cantan, con ella bailan, con ella dejan de rompernos jarrones, se sientan así frente a la tele y nos dejan tranquilos por lo menos media horita. Y con ella nosotros y vosotros vamos a rejuvenecer como 20 añitos por lo menos. Cuando Telecinco la descubrió era ya una estrella mundial y hay que agradecerle que haya venido aquí a compartir esta noche con nosotros, esta gala de hoy. Ella es, señoras y señores, ¡Xuxa! Thank you.
el siguiente apartado, que es el premio al mejor infantil y juvenil, ¿ok? Ok. Tú sabes que los programas infantiles para nosotros son como una especie de niñera para los niños, porque los entretienen, los tienen ahí quietos. Y por ejemplo, Paloma, yo en mi generación yo veía los Picapiedras. Yo no sé, bueno, aquí en cada generación habéis visto algunos, pero la mía veía los Picapiedras. Yo no sé si también tu generación veían los Picapiedras. ¿Tú veías los Picapiedras? Que a mí me gustaban los Picapiedras. ¿A ti no te gustaban los Picapiedras? A mí me gustaban los Picapiedras. Está bien, a mí también me gustaban los Picapiedras. Y sabes que, fíjate, es que tengo la chuleta aquí. Y si los hermanos Grimm, es que esto es muy bonito, me ha dicho el guionista, dilo porque es muy bonito. Si los hermanos Grimm les hubiera encantado cualquiera de los... si los hermanos Grimm hubieran nacido en este siglo, hubieran hecho televisión y desde luego hubieran acaparado las audiencias y estarían en Telecinco. Y desde luego a los hermanos Grimm le encantaría cualquiera de los tres programas infantiles que este año han quedado finalistas. Sí, señor. ¿Empezamos? Empezamos. A ver, el primero es ALF. Este es un premio y un reconocimiento a una joven empresa como Telecinco, que tuvo la feliz idea de convertir un concurso de adultos, ¿verdad, Emilio? Un sueño en un programa infantil. Y gracias a un niño grande, que es este, que está aquí, que es un placer trabajar con él. Igualmente, señor. 5 años tratando de hacer un programa juntos, y lo hemos conseguido por fin en Telecinco. Tú haces realidad el sueño de los profesionales de televisión. Y ojalá que todos nosotros, los que hacemos programas como tú, nunca perdamos la ilusión de los niños, la fantasía de los niños, la imaginación de los niños y, sobre todo, lo tuyo, la bondad de los niños. Emilio, gracias. Bonito, hola. Enhorabuena.
señoras y señores. Ahora, todos a la cama, venga, a dormir. Al ataque. Mira la pequeñita esta. Cuidado, cuidado, despacito, 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 despacito. Bien. ¡Hey! Nuestros próximos premiados han pasado de ser considerados bustos parlantes a convertirse en verdaderas estrellas de cuerpo entero. Son las personas más conocidas de sus programas, son los que dan la cara. Y son los que luego cuando los vemos por la calle nos parecen más bajitos. Pero no hace falta salir a la calle para verlos, enciendes la televisión y ahí están. Te levantan, te peinan, te dan una tertulia antes de comer, comes con ellos, te dan una tertulia después de comer, después te entretienen a los niños, luego te dan un concurso a la hora de cenar y después otra vez te levantan. Y después te levantan, etcétera, etcétera. Total, que son como de la familia. Y les aseguro que es fantástico tener un pariente presentador de televisión. Bueno, pues entonces vamos a dar el premio a los presentadores y a las presentadoras. Empezamos por las chicas, ¿de acuerdo? Las presentadoras más votadas han sido María Teresa Campos por Esta es su casa. Miriam Díaz Aroca por Cajón Desastre. Y Nieves Herrero por De tú a tú. Entrega el premio Jesús Puente. Al ataque, Jesús. Es que nos han puesto un recorrido aquí que es maratoniano. Hace falta hacer relevos aquí. ¿Has visto cómo ha sido? Qué bien. Buenas noches a todos. Bueno, pues para un presentador, presentar a una presentadora es un presente, siempre que la presentadora esté presente. Pero si está presente, a ver qué presente. Bueno, vamos a quién es la ganadora. A ver, atención. La ganadora es... That is... Ay, mi hija diría qué manazas. Aquí estoy. La ganadora es Nieves Herrero. Posible que yo esté hoy aquí recogiendo este premio. Entre otras personas, mi hija, también Verónica, yo no quería ser menos, que después de 2 meses la abandoné por una experiencia nueva que era Antena 3 y que era De tú a tú. Así que yo creo que ha merecido la pena. Espero que veáis Antena 3. Apóyate, apóyate en mí. A Luis Herrero a las 2:30 de la tarde, Irma Soriano a las 8 de la tarde, José María Carrascal, etcétera, etcétera. Y De tú a tú, todas las noches, a las 10, los martes. ¿Vale? Vale. Gracias, Emilio. Enhorabuena, Nieves. Bueno, ahora vamos a... Esto lo tienes que presentar tú, esto preséntalo tú. Ya empezamos. Pues vamos a premiar al mejor presentador del año. Y como... Preséntala tú. No te preocupes, de vosotros ya se han ocupado las encuestas, las audiencias y los espectadores. Oye, quedó bien, salgo bien ahí en la pantalla, me estoy mirando así de reojo. Oye, yo también, ¿eh? No, sí. ¿Solo cuentas contigo? No, es que me estaba mirando de reojo. Ya. Bueno, pues como decía, ellos han votado a los candidatos al premio al mejor presentador del año. Y lo presentas tú. Dalo tú, venga, dale, preséntalo. Los candidatos al premio al mejor presentador del año son... A ver, ¿dónde? Esto ya es cosa tuya. ¿Dónde lo tienes eso? Aquí. Está aquí. A ver, mira aquí. Alfonso Arús por Vídeos de Primera. Pedro Piqueras por Telediario. Dilo tú.
Valenzuela. Lo mismo te digo, Laura, que nos han puesto aquí lo del maratón, los 2.500. Laura, buenas noches. Os está saliendo fenomenal. Gracias, Laura. Pero pasa una cosa, y es que a mí me han dicho que tenía que venir a entregar un premio, pero de sobres no me han hablado nada. ¿Y yo qué tengo que hacer con este sobre? Abrirlo y ya está. Ahí está la sorpresa. Y leerlo. ¡Ja! Pues este año no hay premio al presentador, porque no me he traído las lentillas. ¿No puedo creer? A ver, vamos a quedar sin premio. A ver, Madrid, no veo nada. Bueno, ahora sí que veo. A ver. ¡Hombre! Come bebé, come bebé, come bebé.
trae un mundo lleno de alegría con sus canciones. Baila con las canciones del disco de Xuxa. Con Leche Pascual, pase una noche de cine. Telecinco, cine, cinco estrellas. Han pasado 4 años. Todo parece tranquilo, pero el terror acecha bajo el agua. Para Roy Seider, la pesadilla se repite. Sé reconocer a un tiburón porque he visto a uno de cerca. Tiburón 2, el regreso. El miércoles a las 22 horas, la fiesta de la primavera en tu pantalla, amiga. Se ha puesto tan nervioso que se ha perdido. No, he perdido la chuleta. No, hemos estado jugando al suspense durante toda la noche y no le hemos puesto todavía música a ninguna de estas cosas. Al suspense, no a los premios. Y lo tenemos facilísimo porque eso ya lo ha conseguido un genio de la composición que se llama Badalamenti. Porque, por ejemplo, tú, si ves Tiburón y le quitas la música, pues no, pero sin embargo, ¿qué sería de Tiburón sin lo de... o lo de esa otra película, o lo de Psicosis, por ejemplo? ¿Qué sería Psicosis sin la secuencia esa de tuit, 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 tuit en la ducha y tal? ¿Verdad? No serían las películas. Por eso hemos decidido hacer un alto y demostraros que el misterio no solo tiene música, sino también se puede bailar. Así que ataca. Vamos a presentar a nuestra siguiente atracción. Vamos a atacar. Y que tenemos aquí el ballet de... ¡Twin Peaks! Thank you.
alguien tiene algo que vender y no hace publicidad? ¿Es para mí la pregunta? Sí, por ejemplo. Pues yo creo que nada, no pasa absolutamente nada. Exactamente, no pasa absolutamente nada. Conclusión, que si quieres vender algo, tienes que hacer publicidad. Y si además de vendernos algo, nos regalan imagen, sonido e historias de calidad, estamos ante pequeñas joyas de 20 segundos. Y para los que hacemos televisión, pues la publicidad es como una madre, nos ayuda a crecer. Ha llegado el momento de premiar a los espacios más breves de la televisión. Los mejores anuncios del año. Los más votados son... En primer lugar, Renfe. En segundo lugar, Coca-Cola. Y en tercer lugar, Renault. Entrega el premio Janet Rodríguez. Bueno, es kilométrico esto, ¿eh? Habría que poner música. Bienvenida, Janet. Buenas noches. Buenas noches, Janet. Y enhorabuena por todos los éxitos. Buenas noches. Un aplauso para Janet. Gracias. Yo estoy contentísima, estoy muy feliz de estar aquí en España. España, los quiero mucho, es lo que puedo decir. De verdad, estoy muy agradecida por todo ese apoyo que me han dado en tantas producciones dramáticas en las que he participado. Y aprovecho la oportunidad para brindarles una nueva más, como es Topacio, que muy pronto van a ver de ella. ¡Olé! Sí, señor. Bueno, y vamos a ver quién es el ganador del anuncio, Janet. A mí me toca mejor anuncio. El mejor anuncio, claro. Vamos a ver. Ta-ta-ta-ta. Es tremendo eso de los sobres. Está como pegado. Yo no sé quién es el que los ha pegado, pero los ha pegado con ciencia, ¿eh? Los ha pegado. Sí, con mucha conciencia. Pero ya sabes, ahí está. A ver, ¿digo tú, digo yo? Dilo tú. Coca-Cola. ¡Coca-Cola! A todos los que han votado, ya sea Coca-Cola como a cualquier otro anunciante, porque creo que a fin de cuentas lo que demuestran es que la publicidad no solamente no aburre, sino que genera interés y además entretiene. Muchas gracias, Emilio, Paloma. Enhorabuena. Bueno, y ese, ¿qué pasa, José Luis? ¿Qué quieres? ¿Quieres algo? No. ¿Cómo nada? Tiene como una cara de... No, es que me está... ¡José Luis Coder, señoras y señores! No, que me estaba mirando y me estaba haciendo así con la mano. ¿Qué? Luis, ¿qué haces aquí hoy? No sé lo que hago, pero estoy cansado. Esto es una farsa, esto es una tontería. Estos premios no se los merecen a quien se los dan. ¿Pero por qué? Pues no lo digo por mí, que sí me lo hubiera merecido, pero no es esto. Hombre, pero esto es... No me gusta nada lo que estoy viendo. Todo es mentira, todo es... ¿Pero cómo que mentira? Es una asquerosidad. No, yo tengo mi lista. Yo soy un amante de la televisión. Yo soy un gourmet televisivo. Yo soy amante de las parabólicas. Y ahora habría que inventar las parabélicas contra las guerras. Entiende una cosa, Col, es que... De todas maneras, eso no... Pronuncia bien, no es Col, es Col, Col. Col, es Col. No, es Col, te dice 20 veces Col. De todas maneras... Yo tengo aquí la lista de los... No, pero eso no es momento para leerlo ahora. Sí, o lo leo ahora o nunca. Que lo lea... Bueno, pues allá tú, ¿eh? Yo no quiero saber nada de esto. ¿Los contra qué se llaman? Premio al mejor programa musical a la carta de ajuste. Premio Severo Ochoa al mejor programa científico a Teletienda. Premio al mejor doblaje a la serie Cristal. Sí.
premio al mejor maquillaje a Francine Gálvez. Premio al mejor guión adaptado a la Santa Misa. Premio... No me aplaudan más que me lo voy a creer. Premio al mejor actor a Vivi Anderson. Premio a la mejor actriz extranjera a Encarna Sánchez. Premio al mejor actor extranjero a Jesús Hermida. Premio al mejor programa divulgativo a ¡Ay, qué calor! Por lo mucho que enseña. Premio a la mejor serie religiosa, exequo a El Santo, Los Ángeles de Charlie y Las Calles de San Francisco. Y en la categoría de premios especiales, nuestro jurado otorga los siguientes. Premio, no te rías que es peor, a José María Carrascal. Premio Juan Guerra al programa con las manos en la masa. Y finalmente, premio a la exaltación de los valores humanos a Pressing Cash. Nada más. Dice, se supone que al final le aplaudirán a José Luis Coll. Si José Luis Coll es aplaudido, tiene derecho a saludar cuantas veces quiera. Ahora, si se pone muy pesado, Emilio y Paloma tienen derecho a expulsarlo. Sí. Sí. José Luis Coll, señoras y señores. Asociación de Gourmets Televisivos. Qué barbaridad. Cosa. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué tengo que decir? Ah, sí, bueno. Nuestros próximos premios no van para gourmets, sino para auténticos chefs de la noticia. El ingrediente fundamental de su receta es la información. Porque día a día nos ponen en bandeja lo que se cuece en el mundo, lo que se está cociendo. Vamos a premiar a ese menú informativo que son los programas de actualidad. Y los más votados han sido... En primer lugar, Informe Semanal. En segundo lugar, Hablemos de Sexo. Y Entre Hoy y Mañana. Chicho Ibáñez Serrador. ¡Olé! Lo que he dicho ya. Teníamos que haberlo cortado un pelín más. No te doy un beso, ¿eh? Bueno, pues pinchas. Yo le voy a decir a ustedes una cosa, que es que ahí atrás hay unos nervios terribles. Pero como sucede en la mayoría de estos actos, todo el mundo se dice, va bien, ¿verdad? Va bien. Bueno, pues no va bien. ¿Cómo que no va bien? No. ¿Por qué? No va bien y la causa o la culpa la tiene José María García y lo voy a explicar. ¿Ah, sí? José María García, con toda lógica, tenía que entregar el premio del mejor programa informativo y de actualidad. Y a mí me correspondía, lógico, entregar el premio de los concursos y tener la gran alegría de darle a Arús el abrazo que desde aquí le envío. Pero resulta que no, que José María se ha tenido que ir porque no sé qué pasa con Di Stéfano y el Real Madrid. Y a mí me han dicho, pues tú haces lo de José María y José María, pues no, ¿sabes? Y se ha armado el lío. Sí. Oye, pero ahora, fíjate, ahora que te toca. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando salimos de casa, mi hijo Alejandro me dice, ¿dónde vas, papá? Yo, una entrega de premios. Ah, ¿te vas a traer un premio como siempre? Y digo, sí, hombre, que por supuesto, no te preocupes. Alejandro, hijo mío, una vez más, tu padre tiene la gran alegría de decirte que ha ganado Informe Semanal. ¡Ole! Pero,
para oírte. El micro, ¿se oye? No, decía que era un honor estar, pues, nominada con estos dos programas, estar nominados con estos dos programas y haber ganado. Quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros este premio y doy fe que ellos son bastante merecedores porque a veces se quedan sin dormir, como decía don Hilarión, se quedan sin comer, se quedan sin todo, porque llega el reportaje entre 9 y 10 de la noche los sábados. Muchas gracias. Voy a aprovechar este momento para decir que estoy indignada, porque está corriendo de boca en boca una canción que me pone nerviosísima, que dicen que soy de goma, y yo no soy la paloma que dicen que soy de goma. O que dicen que es de goma. Es que Emilio está hecho un pesado, está cantando paloma tal, que es de goma, y yo ya estoy harta. ¿Qué? Emilio se ha ido a llamar por teléfono porque decía que la canguro no sé qué pasaba con sus niños. No, bueno, es que Emilio está preparado, así que les aviso una cosa. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Emilio. Paloma, te ha cortado el vuelo, ven para acá. ¡Paloma! Emilio. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Que estamos en la antena! ¡Emilio! ¡Emilio! Nos vamos a buscar la ruina nosotros. ¿Habrá ido a cambiar este calcetín? ¿Ponerle huele los pies? Acordarse de lo de antes, de los aplausos. ¡Emilio! ¡Emilio! ¿Y los pies cómo están? ¡Emilio! ¡Paloma! ¡Nada! Este no aparece. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Thank you.